1:11 y brilla más que nunca el sol a esta hora. ¿Por qué? Porque ya llegó Marina Calabró. Ahí llegó. Aquí estamos, Jessica Bossi, aquí estamos, tapada de revistas. Ha pasado de todo, han salido las revistas de actualidad. Qué lindo. Vamos a compartir las portadas. Arrancamos como siempre por Hola, mire quién está. Ornella Muti. No podría ser en sus años mozos, qué antigüedad lo de años mozos. No, Ornella Muti ni le cuento. Pero qué belleza, Ornella Muti, y qué belleza la China Suárez, que brilló en los premios Platino de Madrid y habló con Hola en exclusivo. ¿Se dice en exclusivo o en exclusiva? Bueno, sí. Pero acá, ¿qué dice, Barbano? En exclusivo. Porque es español, sí. ¿Viste? Que dicen ellos de pero derechas, esta es la edición argentina. Claro, debería ser en exclusive. Sí. Joder. Hablan exclusive. Pero esa es la Hola Argentina. Sí, claro. Estaba mal, sí. Entonces. Hola, hola Argentina. Hay un error. Hola, hay un error. Esto es... Exclusive. Hola. Denuncia. Sí. Hola, hola. Bueno, hablan exclusiva. Hola. Tampoco vaya a pensar que hizo las declaraciones que van a parar las rotativas ni que van a rebotar en todos los portales, pero... Algo dijo. Dijo, tenemos cosas de las que nos arrepentimos, pero también son enseñanzas. De Mauro Icardi. Sí, claro. Dijo pero, eso. Pero, se arrepiente de Mauro Icardi. Sí, pero son enseñanzas. No, no dice Mauro Icardi acá. No. Era, no, perdón, cosas. Era mejor la. No quiero traer el tema Fantino nuevamente, pero. Una entrevista que dije entrevista. Que fue casi perfecta, sí. Y por culpa suya vos terminó en un 4. En un 4. Yo arranqué en un 9 y usted 4. Bueno, le puso ese era Yo Soy Yo, ¿no era? Sí. Claro, Yo Soy Yo fue el título que le sacó Fantino a la China Suárez en el mano a mano exclusivo. Bueno, titular. Sí, exclusiva. Sí. Exclusive. Bueno, ¿qué más dice la China? Dice, uno de mis sueños es trabajar con Pedro Almodóvar. Y trabajar, punto. No, con Pedro Almodóvar. Tengo locura con él desde chica. Ay, locura. Incluso en el interior. Pero espere, porque tengo la nota importa, que me pasó. Perdón, Almodóvar. Queremos saber de Mauro Icardi. ¿No habla de Mauro Icardi? Lo más parecido a Icardi que dice es: todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Pero también son enseñanzas, pero Barbano. No entiendo, Calabro. El periodista que la entrevista o le periodiste, ¿no le dice usted? ¿Tuvo un romance con Mauro Icardi? Deje de la mesa. Tengo la nota completa, le agradezco a Sebas Cini que me la pasó, siempre lo hace, porque además Hola cierra ahora un día más tarde, con lo cual si no me lo hubiera pasado no podría estar leyéndola, así que gracias. Lo más parecido a esa pregunta que usted dice es esta que usted me dirá no es parecida, bueno, es lo más parecido, dice. En los últimos meses hubo un gran revuelo mediático en torno a tu vida amorosa. ¿Cómo lo has vivido? No, hay una pregunta ahí. Qué pregunta incisiva. Sí. La respuesta. La respuesta. Bien. No. Mal. No. Se sufre mucho. Sí, claro. Aunque parezca que una puede con todo, Barbano, se sufre. Y ahí la repregunta. ¿Le diste a Mauro Icardi? No. La repregunta va por otro lado. Dice, ¿cómo haces para proteger a tu familia de todo esto? No. Mis hijos son muy chiquitos. Ya dijo hijos, ya no hay repregunta posible. Con lo cual, sí, Guadalupe Domínguez le tuvo mucha contemplación a la China Suárez. Son notas muy pautadas también. Te amenazan. Estás ahí en la alfombra roja de los premios Platino y te dicen, te doy 3 minutos con la China. Ni se te ocurra nombrarle Icardi porque es la última vez en tu vida. Y bueno, y te amedrenta. Yo no entiendo, Guadalupe. Sí, faltaron las preguntas, Guadalupe. Se enaltece Fantino con esto. Sí. Se enaltece Fantino. Oh, sí. Qué bien que estuvo la entrevista. Y tampoco le preguntó sobre Wanda Nara. Soy recordemos. Yo. Sí, no, es verdad. Bueno, última declaración de la China. No planeo tener más hijos, estoy bien así. Me gusta mucho compartir con ellos y les dedico todo mi tiempo libre. ¿Estar en casa? ¿Qué? Es mi hobby. Y después, bueno, esto de que quiere trabajar. Sí, pues. Quiere trabajar con Almodóvar también. Es gracioso porque dice: uno de mis sueños es trabajar con Pedro Almodóvar. Tengo locura con él desde chica. O con Penélope Cruz. Ah, bueno. O con los dos. Bueno, con quien venga. O sea, ¿cómo? Es como lo mismo. Sí. Para ella es como por añadidura. No es Almodóvar lo mismo. Cruz Almodóvar vienen en un combo para la China Suárez. Sí. Me encanta, tiene razón. Así que, bueno, esto es lo máximo que he sacado de la portada. Después está un la montón. La del Met. Las mejores fotos de la alfombra roja, más audaz, aburrido, diría Barbano. Sí. Y esto me gusta, ventana de tapa, Geraldine Neumann y Jorge Otamendi, su marido, su pareja, dejaron su rutina por 8 meses para viajar por Europa en motorhome con sus hijos. Planas. Los pequeños retoños no van al colegio, es polémico. Qué hippie. Esto.
Me gusta. Homeschooling. No. Al colegio hay que ir. No. Sí. 8 meses por Europa con los pequeños retoños. Yo no me meto en la educación de nadie, apenas puedo con mi hija, por otra parte, con lo cual sería una impertinente. Deben estar haciendo educación a distancia. Sí, pero 8 meses. Chicos, acá no hubo clases por un año. Sí. No, no importa, eso no justifica. Después recupero. ¿Estudiaban en Neuquén? Es lo mismo. Bueno, no. Neuquén no entiendo. Vamos a poner un manto de piedad y que cada uno saque sus propias conclusiones y diga lo que le parece. En el íntimo de Revista Gente, mire quién está, íntimo. Mire, es íntimo. No, sí, a ver, volvió el íntimo. Es Romina Gaetani. Romina Gaetani. ¿Y de qué se ríe? Es una mujer. Tiene un micrófono en la mano y se ríe como si hubiera ganado el loto. ¿De qué se ríe? Le pregunto. Tiene un micrófono en mano, un micrófono con cable, en exteriores. Sí, en la playa. Con cable enchufado a un parlante. A un monitor de sonido. Dudosísimo todo esto. Es cierto. Paso a explicar. Primero el título. Yo creo que tienen una suerte de batería de 20 títulos en Gente. Y van random. Esto, cuando uno en Netflix pone, ¿querés que te sorprendamos? Y uno dice, sí, sorprendamos. No. Te recomiendan cualquier porquería. ¿Qué es eso? ¿Tú también? Mi hijo de 16, 17. Yo lo hago, pero siempre son porquerías. American Pie. Claro, y él le divierte porque le dan porquería, pero usted es grande. Sí, pero vamos. Bueno, nada, yo lo hago. Háganlo, es divertido, sí. Está bueno. Háganlo. Nunca la pegan con las recomendaciones. Pero la sorprenden. Sí, yo tengo la ilusión de que el algoritmo me conoce. Sí, eso también pasa en los matrimonios. Sí. El algoritmo le dice, no sos vos, soy yo. ¿Viste? No, y yo siempre pienso que van a ser películas de terror. Me manda esas comedias románticas. No, comedias románticas. Chicos, no miro comedias románticas. Salvo que Ben Stiller, no las miro. Pero Netflix como los vendedores que tienen comisión. Cuando dicen, recomendame algo. Sí. Dice, la porquería que acabamos de sacar nosotros. Sí, claro, sí, no. Háganlo, pero no miren la recomendación. Bueno, a Romina para correr riesgo le han puesto un título random. Hicieron, vio como la maquinita esa que van bajando los circulitos y hay que generar las tres coincidencias. Sí, bueno, las tres coincidencias cayeron en siempre disfruté mucho de la libertad. ¿Quién no? Sí, es lo que tiene. De la opresión, uno en general. Lo absurdo. Lo destacable, como vos decís, algo que no es esperable. O sea, siempre disfruté mucho de apretarme los dedos con la puerta. Buenísimo. Ahora, si yo digo, siempre disfruté mucho de estar sentado en una silla. Sí. Bueno, Eric Fromm diría que el miedo a la libertad es. Bueno, tema. Puede ser Gramsci también esto. No sé, es muy raro. Bueno, no sé si la revista estará al día con esto. No, seguro que está al día. Bueno, paso a explicar por qué el micrófono. En portada. Dice, bueno, hay otro título en el interior, es esclarecedor, dice, me lancé como solista porque necesitaba un nuevo camino dentro de la música. Lo raro es que el viejo nos lo perdimos. Claro. No, hubo un viejo camino que nos pasó absolutamente inadvertido, Barbano. Por usted, suerte, ¿no? Usted que es el experto, usted se durmió. Usted, no lo tengo. Se acarreó que con los amigos en la casa. Sí. Pero si triunfa con esto, puede publicar un disco de Early Days. Los primeros hits, las grabaciones encontradas. Sí, bueno, porque quedó olvidado. No sé si el público que no la entendió. Bueno, vayamos de a poco. Espere, vamos de a poco porque tenemos un tema que ahora les voy a presentar porque lo traje. Porque yo sabía, no está la nata, pero está Barbano. ¿Qué me iba a decir? Ah, no trajo el tema. Sí, no hizo bien su producción. Qué desastre. Perdón, ¿trajo el nuevo o trajo el que es más difícil de conseguir? El que conseguiría una periodista de raza, que es el primer tema de Romina. No, ese pídeselo a Jimena Grandinetti. Yo le voy a traer el nuevo. ¿Qué entiendes? El único que tengo. Bueno, dice, fue la líder de una banda llamada La Rayada, ¿no? Uh-huh. No está mal, no se ría. La Rayada. Vamos con el tema de La Rayada. No es de La Rayada. No, que se disolvió. Espere, se disolvió hace 3 años La Rayada. Yo no puedo traer una cosa. Es bastante. Esperá, yo pensé que esto era más viejo de cuando era adolescente. Tocaban con Manal. El verano pasado, Bossi decidió lanzarse como solista. Su primer single se llama Escarabajo y asegura que la canción tiene un enorme significado personal. Si llama Escarabajo, ¿yo qué quiere que haga? Y ponele la medalla, se nota mucho. Bueno, Escarabajo, que es el tema que les voy a presentar porque es el nuevo single, estamos en claro. Rima con todo. Dice, además. Escarabajo es una canción que habla de la resurrección, habla sobre el amor, sobre un nuevo comienzo, sobre el dejar ir. La música es hermosa, con acordes tristes.
Yo no los quiero condicionar, pero es un bajón. Ah, ok, ok, está bien. Bueno, pero dijo hermoso. Sí. ¿Quiere escuchar Escarabajo? Sí, vamos. Sí, sí. Vamos con el lanzamiento musical solista de Romina Gaetani. No sé cuándo he de salir. Esto saltó solo. No, yo lo pasé entero. Saltó no la sé púa, por qué saltó, saltó la púa, Gustavo. Fíjate, hay que limpiar la púa, cambiarla. Muy bien, estudio. No sé. ¿Es verdad que este tema lo usaban en Afganistán? ¿En los interrogatorios? No, no. Esto es como, ¿viste? Es el grupo. Muy raro. Esto es como Portishead, pero absolutamente mal, digamos. No sabría definirlo. O sea. Ahí arranca, ahí arranca. Voy detrás del espejismo de la. No sos Spinetta, te aviso. Basta. Es difícil. Yo lo único que voy a hacer desde este. Pero valoremos la prosa. La prosa es buena. Sí, aparte los artistas argentinos, ¿viste? Porque sí. Ahora que viene, ahora viene De Niro a robarnos el trabajo a todos. Sí. Es verdad. Los artistas argentinos hay que apoyarlos. Sí. Pobre Raúl Rizzo. Sí. No, lo que voy a decir es que desde. Banquemos al Inca para que le den laburo a Gaetani en otra cosa. Para que pueda actuar. Claro, que el Inca ponga plata acá para que Gaetani. Como la 1518. Sí, qué buena actriz. Qué cantante, Romina Gaetani. Acto de desagravio a mi hermana, que yo sé, pero Viviana cantas horrible. No canta tan mal. No, está bien. Ahora que escuchamos esto. Sí, está bien. Tampoco no. No. Bueno, hoy estamos de reivindicación. Reivindiquemos a Eliana. Reivindicamos a Eliana Calabró. Sí, por supuesto. El boom y todo eso. Pero que sigan la revista. Sí, muy bien. Y después tenemos. Ah, tenemos dos más, mire. En Gente, pero edición papel, hay una hermosa foto de Esteban Bullrich con su esposa, Fe Inquebrantable. Es el título. La esposa se llama María Eugenia Sequeiros. Y me quedo con una frase de Bullrich que me parece que, bueno, obviamente vale para su momento personal, pero vale para todos nosotros. Dice: todavía me queda tiempo y pienso aprovecharlo todo. El que se cansa pierde. Me parece una genialidad. El que se cansa pierde. Es una genialidad en la vida, en cualquier profesión, en la vida. Me parece que de eso se trata. Así que bueno, me gustó. Así como Gente nos propone el bajonazo de Gaetani, que bueno, tiene algunos quilombetes de afinación aún pasada. Pero por era gráfica, ¿viste? Claro, vale la pena esta nota. Estaría bueno, igual, además, más allá de la nota de Esteban Bullrich que la resaltamos, escuchar los orígenes de Gaetani. Me parece que está incompleto su informe. Mañana podría traer. Y algo de La Rayada. Porque algo le tuvo que haber pasado a esa mujer. Sí, esa banda, ¿qué pasó? ¿Eh? Apareció una novia japonesa de uno. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que los dividió? Se volvió La Rayada. No sé. Cuando estaba llegando al pico. Dice, no, lo que pasa es que ahí hay un tema sentimental. ¿Usted cree que me agarra con el comentario? Donde se canta, no sé. Porque dice aquí, esta es información de la revista, ¿no? No está encomillado. Primero, por Romina, formó la banda La Rayada junto a su expareja, Oscar Riggi, integrante de la Bersuit Vergarabat. Y el verano pasado decidió dar un giro 180 grados, coincidente con la separación, y convertirse en solista. Ahí viene Escarabajo, bla, bla, bla. Y después, en un momento, pues yo leí entera la nota. Barbano piensa que yo leo los títulos. No sé quién piensa que son. Piensa que yo arranqué ayer en esto. No, Barbano, de ninguna manera. Yo represento al fandom de La Rayada. De ninguna manera. La leí entera y le preguntan si todavía tiene vínculo con el ex que la inició en la música. Y la respuesta de Romina es, y la cito textual y de memoria, no, coma, no. O sea, ahora empezamos a entender la canción, ¿no? Ahí está, no, perfecto, perfecto. Y en la puntada de caras, mire quiénes están. Qué linda familia. Es Máxima de Holanda. Sí, la Royal. Dice acá, reunió a sus hijas Amalia de 18, Alexia de 16 y Ariadna, así se llama, de 13, para festejar los 55 años del monarca Guillermo de Orange y celebrar el Día del Rey. Y Máxima dice: mi vida, mi familia es el pilar de mi vida. Eso es lo que dice. Qué frase también hecha. Y sí, ¿qué va a ser el pilar de tu vida? La real, la corona, ¿acaso? A ver, la foto. Los Países Bajos. La foto es muy linda. Sí, y en colores está mejor. En colores pero está mejor, pero esta radio es pobre. Entonces no tenemos está bien, impresora está bien, está bien, color. Tienen algunos problemitas. Hay que ahorrar. Porque han hecho viajes de lujo en plena pandemia y se han mostrado
disfrutando más que el pueblo. Y para eso somos la realeza. Claro, como anda, como, de las, sufriendo como la gente. De las coronas europeas, bueno, ricas, sale Máxima por otra parte. Sí, bueno, a decir, mi familia es el pilar de mi vida. Ay, igual sí. Incomprobable, porque sí. No, nadie se va a ofender porque le pongan este título, pero seguro que nadie le preguntó. ¿Quién le va a decir, che, Máxima, cuál es el pilar de mi vida? Yo llego a poner ese, mi familia, mi familia. Es raro todo esto. Y después tenemos la gala de los Platino en España la gala Met. Con glamour, gente bella, con vestidos raros. New York. Raros vestidos nuevos. Exacto. Sí, una en New York y otra en España, en Madrid, más precisamente. Así que bueno, esto han traído las revistas de actualidad. Si tengo que elegir, y me quedo con el íntimo a Gaitani, sí, que nos trajo la alegría de disfrutar su arte. Sí. Sí. Horrible. Así que bueno, no, seguimos con lo nuestro. Tiene una onda Spinetta, quiero decir. Sí. No, bueno, sí, pero sí, hay que hacer Spinetta para hacer Spinetta, ¿no? Una onda Spinetta, dice usted. Ella porque... busca, explora por ese camino, ¿o no? Sí, porque Gaitani y Spinetta, ahí hay una coincidencia. No hay otra coincidencia, Jessica Bosso, entre Spinetta y esta. Hay una onda en la época de Spinetta Jade, tal vez. Sí, sí. No sé si llega a Jade, pero algo, algún vidrio, algo. Qué raro todo sí, esto. Sí, es raro, qué pero raro. Hay que buscar. Yo opino como Barbano que hay que. La rayada. No estoy buscando la rayada. Quería buscar una cosa de Spinetta. No, pero. ¿Están bien, chicos? No, quería buscar una cosa para hacer un paralelismo, pero no lo voy a hacer. Llame Dante. Porque. No, pero hay que buscar de la rayada nos va a dar mucho, me parece. Usted dice la rayada. Bueno, mañana voy a hacer un informe especial sobre la rayada. Tenés los peores compañeros del mundo. No, y en realidad a mí lo que más me mortifica de todo esto es que es una suerte de conspiración para arruinarle el lanzamiento solista a la pobre Rominita, que se quiere despegar de su pasado con la rayada, el lastre del novio, Rigi, toda esa gente, y quiere mandarse a la aventura. Ahí está Spinetta, comparen. Mira, acá hay una búsqueda, una superación. Parece. Hay una búsqueda que encuentra algo. Sí. Hay gente suicidándose en este momento por culpa suya. ¿Vos? No, no. Lo peor es que va a venir el fandom de Spinetta y la van a venir a buscar. Vos y no aliente. Ojo, el fandom de Spinetta contra el de la rayada. ¿Eh? Sí. Ojo. El enfrentamiento. Sí. Puede ser muy desigual, todos contra nadie. Sí. Gracias. Muy bien. Para poner un manto de piedad, pero no tanto, pasó lo que tenía que pasar. Ay, ¿qué? Y arrancó el show de audios filtrados del entuerto Redrado Salazar. Y usted me dirá, bueno, si uno manda un audio de WhatsApp, siempre está el riesgo, ¿no? En algún momento Ana Rosenfeld me dijo, hay que hablar para el micrófono. Estas cosas que a veces se dicen, bueno, no siempre se puede, evidentemente. Sí. Y uno dice, bueno, un audio de WhatsApp... quizás se pueda filtrar porque una de las partes traiciona a la otra. No, 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 mi querida Bossi. No son audios de WhatsApp. Son audios de conversaciones privadas presenciales entre Martín Redrado y Luciana Salazar. ¿Se acuerdan aquella vez? Grabó. Alguien, uno de los dos grabó. O aquel que les contaba cosas en un hotel porteño y ella iba y tuiteaba. Ah, eso no lo sé, no me meto en la intimidad de nadie, dejo el espíritu. No, no me acuerdo quién era el de la intimidad. Nunca se supo, pero en un momento Luli, ¿te acordás que tuiteaba sobre cosas de política? Sí, pero en el macrismo interesante. En el macrismo cataratas de información política. Sí. En el albertismo, sus fuentes se han secado. Volvió a la maternidad. Sí, la quiero mucho a Luciana, pero las cosas como son. Bien, le cierro con esto. Los audios son de socio del espectáculo. Le agradezco a Adrián Payares que me los pasó limpitos, porque llegaron a la producción de manera anónima. Sí. Azarosa, random también, obvio. Como el algoritmo de Netflix. Seguro. Y la verdad es que el audio, yo no los quiero condicionar. En este primero habla del vínculo de Redrado con Matilda. Es una charla entre Salazar y Redrado, aparentemente ya separados, una charla relativamente reciente, podríamos adivinar. Y la verdad es que vale la pena escuchar más que nada lo que dice él y las acotaciones de ella. Escuchen. Bueno, ese es un tema para cualquier persona que así como me dice soy inestable, sos inestable para todos, sos inestable para la relación con mi hija. Entonces yo no puedo estar con una persona que es inestable. No puedo porque todo el día, primero fue la segunda vez que la lastimás. Lo que se me ocurrió, no sé, para conversar es
vos haces una terapia con alguien que... Yo le ofrecí la terapia. Yo ya te hice una promesa que no la puedo cambiar. Hay una cosa madre que está por encima de todo. Me parece bárbaro la promesa. Me parece, digo, está demostrándose una gran madre, una gran mujer. ¿Pero tenía que ver? No, supongo que en algún momento Matilde preguntará y si hay algo que yo pueda hacer. Matilde, preguntará a ti. Matilde, ya la perdiste. Ya la perdiste. Bueno, lo que perdiste no recuperás. Sí, pero en algún momento va a preguntar. Bueno, y yo le contaré la verdad. Está bien, pero. Yo le contaré la verdad. Yo creo que conociéndote a vos. Yo creo que conociéndome a mí. Por un minuto. Y tu hija me parece que todavía tiene más potencia, más la curiosidad y demás, en algún momento va a querer hablar conmigo. No, va a querer hablar con vos. Bueno, creo que te quiero pasar bien. No, no va a querer hablar con vos. Hay algo madre que yo no lo voy a permitir, ya te lo dije. Bueno, yo frente a eso no. Cuando tenga 18 años entonces, como no. ¿Se entiende? No, él le dice a Luciana que él está convencido de que en algún momento Matilda va a querer hablar con él. Luciana le dice, yo prometí, lo que prometió es romper todo tipo de vínculo, relación, porque Luciana dice que Redrado lastimó a su hija. Entonces él le dice, bueno, a los 18 años será. La verdad es que es medio inentendible. El mismo hombre que hasta hace un rato, o si quieren hace un rato, decía, no es mi hija, y se desentendía absolutamente del asunto, le pedía a Luciana una revinculación. Raro, más allá de que él queda expuesto en esto de haber ofrecido la terapia. Raro. Y justo, ya... y justo el micrófono tan cerca de Luciana y tan lejos de Redrado. O sea, ¿vio? Sí, me llamó atención del audio. Sí, pero usted es re perspicaz, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo se nota cámara del crimen ahí? Tendrían que encargarle la investigación de inteligencia penitenciaria. Y sí, sí, porque... bueno, acá no sé si presos, pero más de uno. Pobre nena. Tras barrotes, sí, bueno, la verdad que se exponga esto. Nosotros nos hacemos eco porque es material periodístico, pero esto sale de la intimidad de la pareja. Así que bueno, ponemos manto de piedad porque ya son y 32. Sí. Había otro audio donde Luciana le decía, tu novia me tiene que hacer un altar a mí. No. Porque gracias a mí no pasó nada entre nosotros, porque vos me abordás, vos me querés besar, vos me querés tocar, vos querés algo de mí. No, terrible. Así que bueno, yo le dije que esta guerra se complicaba. Ya se complicó. 11 y 33. 1 y 33. No digo más la hora porque hoy dije 2/3 veces más la hora. Bueno, no sé qué me está pasando. El tiempo es relativo. 13:38. Sí, además sí. En el mundo del espectáculo no existe ni el reloj ni el calendario. Ay, gracias, Carlita. Así que sí, yo experta en salvar situaciones. Así que bueno, y hablando de salvar situaciones, les vamos a mandar un beso a los Malva. Vio que ellos celebran todo en la vida, sí. Todo. Hay son, que celebrar. Sí, son celebradores seriales y eso me gusta. Bueno, ayer el posteó una foto de la pareja feliz en el Malva, precisamente, cuando en realidad en la cafetería, en el espacio gastronómico, sí, del el Malva. Coto de casa. Bueno, sí, sí, porque exactamente lo que están celebrando y conmemorando son los 3 años de aquel día de lluvia mágico en el cual se produjo ese encuentro de corazones. Ni Hugo Porta pega esos tacles. Sí. No, ni ¿pero Hugo es el día oficial o el día blue? No, es el día que se conocieron, el día del cruce de miradas. Pero yo recuerdo que Jorge Lanata contó que Lina estuvo haciendo tareas de inteligencia previas, pero que bueno, frecuentaba el bar del mal. No, pero la inteligencia no la podemos no contabilizar. Es el momento en que vos le pegás el tiro al ciervo. Directamente. No cuando carga el arma. Una cosa es el día que ella se enamoró de él, lo vio, dijo que es bueno conocerlo. Y arrancó una estrategia legítima. Absolutamente. Cándida de seducción. Cuando teníamos 12, le damos la vuelta a la manzana. Exacto. Tenemos 20. Muy bien. Vamos al bar del Malva a ver si enganchamos. Todo es legítimo. Ratonera. Nos estamos desangrando con Mufflet. Para que todo esto suene romántico. Y viene Bossi y se suma al profeta de lo de Barbados y dice emboscada. Sí, pero bueno, tampoco fue a Varela Varelita. Fue donde estaba la persona que le gustaba. Sí, la pasadita la sé donde está el que te gusta. O ustedes no iban a la puerta del colegio. ¿Qué es la pasadita? De la chica en cuestión o del muchacho en cuestión. Del Malva. Alba no. No, del que te gustaba, el que te gustaba a vos. Claro. Bueno, siga. Vamos al discurso. Claro, y acá lo extraño, ¿no? Vio que
uno con los años de amor se mimetiza con su pareja, ¿no? Sí, sí. Y claro, sí. Empieza... Pero son 3 años, no es para mimetizarse todavía. Bueno, hay gente, hay gente que se mimetiza rápido. Hay gente que pasa 15 minutos por Córdoba y habla con tonada. Verdad, hay gente que pasa por el aeropuerto de Barajas y empieza a hablar en castizo. Y empieza a hablar en castizo. Así que bueno, este es el caso de mimetización. Acá, en este caso, se han mimetizado las plumas. Sí, me gusta esto. Claro, uno escribe como el otro. Ah, las plumas. Sí, está bien. Imagínate cosas. Sí, yo también. ¿No será que Elina le maneja la cuenta de Instagram también a su marido? Entre otras cuentas. ¿Qué dice? ¿Cómo se le ocurre? No, esto es el amor que nos va, ¿no? Sí. Como consustanciando. No sé. Se unifica el discurso. Ahí está, sí, claro. Lo ha dicho perfecto. La quijotización de Sancho. Perfecto, conceptos, vos. ¿Qué vos, nivel le puso? Sí. No dijo Elina Costantini. Dijo Elina Costantini. Sí. 3 de mayo 2022. Bien. O sea, ayer, obviamente. Sí. Hace 3 años, Dios y la vida nos unía para siempre. 2 almas libres buscando desde que nacieron al amor de su vida. A uno nació un poquito antes, ¿eh? Sí. Desde que nacieron, inespecífico, indeterminado. Y ese divino momento, García, llegó. Nos encontró y nos reconocimos almas gemelas, amor de nuestras vidas. Gracias, amor de mi vida, por caminar juntos este viaje tan mágico. Feliz y sin límites. Uy, sin límites, lo exigido que está este hombre. Por siempre y para siempre, vos y yo. Y él postea la misma foto. Postea. Sí, claro, postea la misma foto. Sí, la misma foto. Gracias, 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 gran amor de mi vida, por haberte descubierto. También, descubrimiento sí, sí. Es el tema. Hace exactamente 3 años en aquel día milagroso. Qué milagro. Por siempre y para siempre. Siempre dando vueltas. Sí, siempre. Por siempre y para siempre, Buflet, vos y yo. Y ella le contesta, te amo tanto, tanto, amor mío. Por siempre y para siempre, vos y yo. Justo, la misma frase. Justo. Se le ocurre a ella sí, cuando le responde sí, al posteo que hizo ella en nombre de él. Sí, bueno, pero debe curioso ser la frase que se mandan sí, ellos, ¿entendés? Sí, por WhatsApp, sí, así como... Ah. Deben, para mí la contraseña de todo es por siempre y para siempre. Sí. Vos y cambian yo. La caja de seguridad. Metiéndome sí, en la cuenta bancaria de Constantini. Sí, mirá. Dios mío. Así que bueno, nosotros les deseamos felicidad eterna. Nos encanta que celebren el día que se conocieron, el día que se pusieron de novios, el día que se comprometieron, el día que se casaron y así sucesivamente. Tienen 4 fechas. En cualquier momento. Sí. No, le digo el que está... día del pequeño perdón, Antonio. Y en cada fecha tienen que... O sea... ¿Es exigido el día de la fecha? En todo caso serían 4 por año, Barbano, bueno, no es para tanto. 4 por año. Barbano lo vive como fóbico. Sí, 4 por año. Bueno, digo, tengan cuidado. Vayan con cuidado, chicos. Para gente casada es un número, ¿eh? Bueno, ellos están legalmente casados. Es un número, ¿eh? Con libreta roja. Bien, vamos a lo nuestro, vamos yo a creo los que números. Viene el bebé en cualquier sí, momento. Sí, para mí, hablando en serio, para mí el proceso Francisquito de fertilización asistida está en camino, está en la nena. Sí, movimiento. Sí. Para mí es la nena y se llama Frida. Ya está, todo hecho. Ay, es hermoso. ¿Este cuadro queda para él? Sí. Me gusta. Intratables. La nena. Ahí, 1-5. No está mal. No está mal. La despedida está bien. Están haciendo homenajes en vida a todos los que participaron. Ayer si le no tocó a Brancatelli. Sí, no sé. A mí los homenajes en vida en televisión en general me deprimen bastante. Pero si a ellos les gusta y se quieren despedir, que lo hagan. Sería lindo que vayan todos los conductores. Que vaya El Moro, que vaya Goman, que vaya Fanta, que vaya, bueno, Vilouta. Toda esa Andino. Autoestima entra adentro sí, de un estudio. Sí. La invitaron a la señora. Me parece, me dijo vividésima. No sé si es verdad, no sé si ustedes han oído o no. Pero bueno, bien. Yo los quiero un montón. Pero no va. No, no sé. Bueno, vamos si a ver. Invitan, Intratables 1.5, LAM, lo más visto de América con 2.9. Instálate un punto. Mira. Un puntito, En ascenso. Sí, en un ascenso. Puntito inteligente. ¿No? Sí, bien. La G109, la G221. Intrusos y a la tarde 2.7. Uh-huh. Ojo con Intrusos que nos va a traer un disgusto. ¿Por qué? Sí, no puedo adelantar mucho porque di mi palabra de no adelantar mucho, pero hay. Lo voy a adelantar un poquito. Mucha interna. En el equipo, ¿no? ¿Quién nada. Sale? No sé si sale alguien, pero a ver cómo lo digo sin decirlo. No se me ocurriría. Sin decirlo y diciéndolo. No se me ocurriría bloquear en una de las redes sociales a un compañero, a un colaborador. Fuerte. Frente de todos, a full están. Pic
me salteo a mí misma. Bien, por el lado del 9, lo más visto fue Bendita con 4.8, lo segundo más visto, Telenueva al Mediodía con 4.3, Zuleia 3.1, Nosotros a la Mañana 4.5, Flor de Equipo 4.5, Socios del Espectáculo 5.1, muy bien mis chicos, sacando 6 décimas, Corta por Sano 7.6, Los 8 Escalones 6.8, pierde pero igual está bien, son 8 décimas, pelea, y hay días que gana, así que está muy bien, Pampita 0.1, no importa. Yendo al podio, primero quedó Fugitiva con 12.2, segundo el primero de nosotros, que es el Benja, con 11.8, tercero Los 8 Escalones, la segunda edición con 11.1, cuarto Zuleia con 10.4, quinto El Hotel de los Famosos con 10.2, se estabilizó ahí en 10. Y le digo que con este 10 promedio que tiene el ciclo, después si quiere lo vemos con décimas, está mejor que el promedio anual de Tinelli el último año con Showmatch la Academia. Con un programa que es un programa con limitaciones ostensibles. Justi. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tinelli la tiene difícil para la segunda etapa del año, porque la verdad es que el hotel responde bien. Julio. Algunos me dicen, ya pasó para agosto. El tema es que lo corre el Mundial. El Mundial lo corre por detrás. No, ya no puede. Entonces no, claro, se puede. Va a ser un programa de septiembre, octubre. Claro, él dijo que en todo caso se irá para allá, para Qatar, claro, o a transmitir, siempre, o a disfrutar. Sí. Pero bueno, está con lo justo, Marce. Sí, bien. Podría meter una mesita del hambre en el medio, cortita. No, pero eso no lo ayuda. ¿Qué día que trajo? Eso no lo ayuda. Bien. Chiquitita, ay, me como la que hizo pasando, otra vez, chiquitita. Chicos, mesita de luz, me perdón, siguen pasando internas de intrusos. Uf, chicos, no, hay que poner orden ahí. Nada. Ay, ¿cómo lo digo sin decirlo? El conductor no se mancha. En cualquier programa. En ya este caso tenemos una conductora que me parece que tiene que ponerse en lugar de conductora. ¿Me explico? Y no meterse el barro no es para no jugar de igual a igual con los panelistas. Está por encima. Está por encima la conductora, ¿no? Sí. Tiene que saberlo. Sí, claro. Al barro no. No. Está no. Bien, usted bueno, no diga nada. No, yo no puedo decir nada. Pero no entendimos nada. Nunca no, diría tranquilo. Que la señora Flor de la B no puede ponerse a pelear con los panelistas. No está bien. No lo dijo. Quédese tranquila. No solo lo pensó. No, yo la adoro a Florencia. Me parece que es un gran laburo en intrusos, pero sí. La interna del programa. No, el conductor, en este caso, la conductora tiene que estar por encima de las internas del programa. Quien ejerce la conducción por encima de la interna. Bien, Zuleia cuarto con 10.4, quinto El Hotel de los Famosos con 10.2, sexto Soñar Contigo con 9.6, séptimo Telefe Noticias con 9.4, octavo Hershey con 8.8, noveno Fugitiva, la segunda parte con 8.4 y décimo Noticiero de la Gente con 8.1. Yendo a las news, primero quedó Jonito y su Más Realidad con 3.8, segundo el Noticiero de Feynman con 3.5 y tercero en este podio que por hoy es de 3, Basta Babi y el segmento de las 10 de la mañana de TN con 2.6. Para todos los mencionados, mi querida Bossi, especialmente la señora Flor de la B, que tiene que ser más contemplativa y enojarse con sus panelistas. Sí. Aplauso, medalla y beso. Chancha. Ay, esto lo disfrutás. Hola. Hola. ¿Qué onda? Bien. ¿Y? Acá estamos. Qué lindo. Sí, sí, bueno, hoy traje dos series muy diferentes entre sí para los que tienen diferentes gustos. En realidad yo estoy recomendando una sola, las dos son buenas, pero voy a recomendar una sola, la primera, para que la gente diga, ay, me quiero algo bueno. Julia, HBO, 8 episodios, y cuéntales una historia que creo que muchos ya conocen, que es la de la cocinera televisiva Julia Child. Se hizo una película sobre su vida con Meryl Streep, ¿sí? Se trata de una cocinera que fue la pionera en Estados Unidos, no en Argentina. En Argentina ya había arrancado una cocinera que es Doña Petrona C. de Gandulfo, ¿sí? Es anterior. Julia Child inició un programa en la televisión pública norteamericana, ¿sí? No el antro de acá, que se llamaba The French Chef. Y que fue todo un fenómeno descomunal que cambió, casi cambió la cultura culinaria norteamericana. Fue descomunal el éxito que tuvo y cómo enseñó a cocinar. Esta idea de tenía un recetario y lo pasó después a la televisión. La serie cuenta todos los pormenores de ese paso, todos los temores, toda la idea de que se supone que esta televisión pública es una televisión cultural y meter una cocinera era como una especie de transgresión o rebajarse. Y sin embargo terminaron teniendo uno de los éxitos más grandes. Su carrera se extendió durante años y la serie de HBO Max cuenta esa historia. El personaje es adorable, la serie es magnífica, es divertida, es graciosa y aparte también muestra
¿cómo se puede generar un cambio cultural desde un lugar inesperado, ¿no? Porque uno habla de cambios culturales y se imagina grandes ficciones o otra clase de programas. Así como Doña Petrona C. de Gandulfo, que en algún momento supo ser lo más vendido de la República Argentina en libros, Julia Child fue una exitosísima cocinera televisiva. La serie es muy graciosa, porque ella es graciosa también. La actriz que la interpreta es Sarah Lancashire. Obviamente no es Meryl Streep, pero justamente por eso se ajusta más al physique du rôle de la verdadera Julia Child. Así que la recomendamos a HBO Max. Mañana se estrena, hoy a la noche se estrena el último episodio, ¿sí? El octavo. Bien, 8 episodios. 8 episodios. Bien, la vemos entonces. La vemos. 1883. Bueno, 1883. Esta es la mejor serie de los últimos 5 años, lejos, sin segundo puesto. Mirá. Sí, repitan. 1883. ¿Cómo era la serie que dijiste que era 1883? Pero pará, ¿cómo era? 1883. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? ¿1800 cuánto? ¿1915? No. No. 1883. Por favor. Creada por Taylor Sheridan. Taylor Sheridan es el creador de una serie que tal vez todos conocen, que es Yellowstone. Sí. Yellowstone es el western contemporáneo protagonizado por Kevin Costner. Amigo de la casa, nos escucha siempre Kevin Costner. Un saludo, me encanta. Qué suerte. Qué lindo. Es un capo. Vamos a jugar al béisbol un día de estos. Yellowstone es una gran serie, es una especie de western contemporáneo que tiene algo de Dallas, algo de melodrama, pero también del espíritu del oeste norteamericano, transcurre en Montana. Y esta serie, 1883, es la precuela, que no es algo tan común el tema de las precuelas en las series. Esta, como su nombre, El que avisa no es traidor, transcurre en 1883, donde la familia Dutton, que son obviamente los antecesores del personaje que interpreta Kevin Costner en Yellowstone, inician un periplo de lo que se conoce como el Camino de Oregon, que fue todos los pioneros que fueron de Texas, ¿sí?, a Oregon, en un camino en el cual obviamente la mayoría no llegaba, porque estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de ir en carretas, ¿sí? Calculen Texas, ¿dónde está? Calculen, Oregon es al norte, al oeste. Era un camino que fue legendario, que fue muy importante después de la guerra de secesión. Fue un elemento, es parte de lo que se conoce como la conquista del oeste. Y lo que cuenta esta historia es la familia Dutton, que son padre, madre y la hija mayor y el hijo menor, dos ex militares que estuvieron en la guerra de secesión, que uno de ellos lo interpreta Sam Elliott y otro la Monica Garrett. Dos grandes actores, Sam Elliott es una leyenda dentro de Estados Unidos, y un grupo de pioneros europeos. Los pioneros europeos que no sabían nada de Estados Unidos, que eran completamente inocentes y pacíficos y nunca habían manejado un arma, y tienen que ir de Texas a Oregon. Al menos eso es lo que intentan cuando empieza la serie. La serie describe a la perfección algo que para mí me resulta personalmente maravilloso, que es esta idea de un pionero. Una persona que se entrega en su vida a hacer un camino en el que saben que la mayoría no llega, que la generación inicial no va a disfrutar nada de lo que está haciendo, y que todo es para hacer algo que va a repercutir en las generaciones posteriores. Es un espíritu que en gran parte, por suerte en gran parte, y lamentablemente, se ha perdido. O sea, esta idea del sacrificio de generaciones, sí, es algo, sí, que hoy se ha perdido. ¿Qué digo? No digo que sea malo, porque si no yo tendría que estar sacrificando cosas ahora. Digo, son espíritus de diferentes épocas. Y la serie arranca con dos cosas que para mí son fundamentales. Con muy buenas escenas de acción. Cuando están en Texas es puro tiroteo, ¿sí? Porque estos dos ex soldados del ejército, ex militares del ejército, son los que tienen las armas que van a defender a los pioneros, que son unos pichis dentro de un mundo de pistoleros. Y esta familia en la cual el protagonista, el padre, dice ser granjero, pero tiene una habilidad con las armas que uno adivina que tiene algún otro pasado. Tiene mucho sentido el humor, este humor cowboy, quiero decir, que son frases muy cortas pero terriblemente ingeniosas. Ahí Sam Elliott se luce. Insisto, en Estados Unidos, nosotros acá conocemos a Clint Eastwood, a Kevin Costner, ¿sí?, más atrás obviamente a John Wayne, pero en Estados Unidos Sam Elliott es una figura a esa altura. Es como el sinónimo del cowboy. A los que no conocen a Sam Elliott, la única pista que les puedo dar es, ¿se acuerdan del Gran Lebowski, la película? Sí. Bueno, que aparece un cowboy, sí, que habla con el protagonista. Ese es Sam Elliott. Los hermanos Cohen lo eligen para que haga de el cowboy. En, la, sí, en el lugar de boliche. Exactamente. O sea, cuando los bolos están en la barra. Exactamente. Y aparece el cowboy. Y ¿sí? habla con Jesus. Exactamente. Es lo más cercano a que tenés una leyenda de cowboy en Estados Unidos. Por supuesto, Kevin Costner y Clint Eastwood también, pero él está como en actividad. A pesar de que es un hombre bastante grande. Se inicia ese camino y a medida que avanza la serie, se describe con un nivel de drama intenso lo que tienen que atravesar estos personajes.
los peligros, la crueldad. Quiero decir, si no te mata un pistolero, te mata una enfermedad, te muerde una serpiente y te moriste en el camino, no hay solución. O directamente un problema climático, ¿sí? Un tornado, algo puede, o el invierno. Ya saben, claro. A los que se trasladaban en esas distancias, los inviernos eran absolutamente crueles. Son 10 episodios. Yo diría que los 10, salvo el octavo, miren qué preciso que me volví. Salvo el octavo, los 10 episodios son perfectos y el drama va creciendo, porque claro, la adolescente va creciendo también, se va fogueando en ese mundo, y se van volviendo todos más duros, los inmigrantes se van volviendo cada vez más duros, aprenden, primero no quieren sacrificar un mueble, cuando llegan arrancan y si eso muere no lo pueden ni siquiera llevar. Entonces sacrifican un mueble grande, después va a venir sacrificar un mueble chico. Después antes de que empezar a sacrificar cosas impensables. Y hay gente que se deprime, que se rinde. Hay gente que se va rindiendo en el camino y se quiere quedar en un lugar, aunque ese lugar no sea habitable. Es muy dramático y muy emocionante. Y aparte tiene algo que a mí me gusta mucho, que es revisionismo, es decir, revisar la historia norteamericana de manera crítica, o mejor dicho, de manera cruda, sincera, de lo que significa eso, y al mismo tiempo homenajear al género. ¿Hay como una reivindicación o una moda del género? El género digo por el, ¿cómo era la película en la que usted no le gustó? El poder del perro. Sí, pero incluso antes ha habido muchos westerns. Hay muchos westerns independientes, pero el western sí ha tenido un resurgimiento. Recuerden que los hermanos Coen hicieron hace una década ya, pero Temple de Acero hicieron la remake de la película de John Wayne. Exactamente. Acá lo que se ve es revisionismo y homenaje. Hubo una época que era revisionismo, que era como diciendo todo es una porquería, y ahora es revisionismo y homenaje. Como si fascinación por la vida de esa gente y al mismo tiempo mostrar cómo era. El western cinematográfico era la forma en la cual Estados Unidos se creó una mitología urgente. No tenía una mitología antigua, porque básicamente la mitología antigua que existía era los que vivían ahí antes. La mitología de la cultura norteamericana no estaba, no era antigua, era europea o nada. Entonces se creó una mitología rápida, urgente, a finales del siglo XIX, que es la del mito del oeste. ¿Y saben quién hizo eso? El cine lo hizo. El cine creó una mitología que es lo que nosotros conocemos, el sheriff, el duelo... La caravana, todo eso es una mitología donde los que habían formado parte de esa historia estaban presentes y iban a los rodajes a ver cómo mentían sobre sus vidas. Eso era el oeste. Así que a medida que avanza la serie se va volviendo obviamente cada vez más dura, cada vez más terrible. Y como dato de color, los Dotton, marido y mujer, están interpretados por Tim McGraw y Faith Hill. Tim McGraw y Faith Hill son como las mega estrellas de la música country de la década del 90. Se le cae la baba cuando lo dice. Es que es increíble. Cuando dice música country. Es que es increíble. Igual no es mi época favorita la música country, pero quiero decir, estamos hablando de mega estrellas y de repente están ahí. Hiper populares en Estados Unidos. Totalmente. Primero fueron música country pura, después se pasaron un poco al pop. Ahí yo me distancio. Yo soy un poco más conservador, ya saben. Sí, mormón, sí. Bueno. Hablar de pioneros y de mormones también es casi un sinónimo, aunque era otro el camino. Así que es increíble ver a esas mega estrellas multimillonarias tan creíbles en los personajes que hacen. Es muy impactante la serie, muy impactante. A mí me emocionó profundamente. No hubo un episodio que no me conmoviera, así que la recomiendo, por supuesto. No pretendo que le guste a todo el mundo, sí pretendo que le guste a todo el mundo. ¿Cómo era? 1883. Esto está en Paramount Plus, al igual que Yellowstone, ¿sí? Y Taylor Sheridan es el creador. Eso es alguien que también hizo el guión de una película que se llamó Hell or High Water con Jeff Bridges, ¿sí? Que es un peliculón también sobre dos hermanos que asaltaban bancos en la Texas contemporánea. Es un gran talento este muchacho. Prometen hacer otra serie más que se va a llamar 1932, que transcurre durante la Gran Depresión. No voy a decir dónde transcurre porque en realidad si uno vio Yellowstone y ve 1883, en realidad hay un spoiler grande ahí, que es hacia dónde va la caravana. Claro. O al menos una parte de la caravana. 1883, Paramount Plus, 10 episodios, la recomienda Santiago García. ¡Opa! Me convenció. A pesar de que esto fue muy tendencioso, me convenció, sí, me convenció igual. Gracias a Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690, San Benito de Palermo 1695, por teléfono 4327-0135. Y ahora sí, voy a decir bien la hora, 1:59, casi que nos estamos yendo. Hasta mañana, porque el señor Lanata, no sé, capaz viene. No lo sabemos, minuto a minuto. Gracias. Chao. Vos, sí.